En esta hora quisiera mostrarles el cuarto de mi hijo, Eduardo. Esta es su habitación, en donde todavía conservo cosas de él en el lugar donde él las ha dejado. A Karen le gustaba tanto pintar. Este cuadro no está terminado. Ella me decía que le hacía falta muchos detalles. Ella los pintaba. Ella era una niña muy aplicada en todo lo que hacía. Muy estudiosa. Pintaba y vendía los cuadros. Era muy emprendedora. Sus audífonos. A él le gustaba mucho escuchar música. Mi hijo cuando cocinaba escuchaba música, cuando me ayudaba a hacer la limpieza. Karen, una niña muy, muy detallista. Ella siempre me escribía cartas. Para ella yo era la mejor del mundo. Esto me lo dio para un cumpleaños. Los dos eran muy especiales conmigo. Ella tenía sus detalles y mi hijo tenía otros. Es una conexión con Dios. Ahí yo voy a orar, ahí le pido a Dios por ellos. Es donde yo descargo mi sentimiento y es donde también a la vez yo me lleno de positivismo, confiando en Dios, llenándome de la fe. En ese momento que yo me siento muy angustiada, pues yo voy y oro y ahí de alguna manera yo logro reconfortarme. ¡Queremos a Karen! ¡Queremos a Eduardo! ¡Queremos!